años y llegó a la casa dos veces a buscarme. Mi hermana una vez se le dice, no, no va, que está llorando la vaina de mi mamá. Y otra vez, güey, a buscar a otro amigo que estaba durmiendo en la casa de él durante dos veces. Pero no, todo bien, no voy, man. Yo no voy. Y él le dice, el amigo mío le dice, ¿por qué me va a dejar? Déjame, tío, vamos, que voy bien, que vamos. Miro, yo no voy, man. Vamos, todo bien. Vimos los cuatro motos. Llevamos toda la vida, para ir a loco, ya manejando muy duro, man. Y otra vez decíamos, mira, dale suave. Y él decía, no, todo bien, que yo voy a leer, todo bien. Como ayer que ayer estaba cumpliendo el papá de 11 años, el muerto. Estaba leer, quería ir para paseo, o sea, para verte con nosotros. Y cuando íbamos llegando a la playa, nosotros lo frenamos. Le decimos, mira, quédate quieto, dale suave, tú que tienes, ¿vale? Yo con el primito mío atrás, iba muy metido, cogió la curva de la vida de Puerto Colombia, se lo llevó la brisa. Se lo cogió un murillo, lo llevó con tu moto, lo esperó un paro de poco y se lo mató. ¿Tú no querías que él se fuera porque tenía un sueño? Sí, yo tuve un sueño muy feo, que soñé las piernas llenas de sangre, con materia. Y dije, papi, no te vayas, papi, no te vayas, no me prestes atención. ¿Tenías un presentimiento? ¿Y cómo te llamaron a decirte esto? Sí, dijeron muerto, cayeron muerto. Que Armando, yo me lo callé. Después no confirmaron que era él, yo me fui hasta allá. Me dijeron que el niño no había sufrido tantos golpes, pero después fui a la clínica y